En resumen, tendremos que encontrar las respuestas dentro de nosotros mismos. Deberemos desnudarnos ante los demás. Así que, vamos a empezar. Bueno, lo que sean. ¿Podrían cambiarme de lugar? ¿Por? Aquí podría verme alguien. Sí, ¿y? Que yo pensaba que nadie se iba a enterar de lo que me pasa. ¿Vienes de los abedules? Sí. ¿Y qué te pasa? Un forúnculo. Por eso está boca abajo. Pues es exactamente ahí donde te equivocas. ¿A qué yo me equivoco? No conozco ninguna consulta terapéutica con mayor número de corazones rotos que la barra de un bar. Y además, tengo casi 35 años y no me ha durado una relación más de 2 meses. Créeme, bonita, soy el mayor experto en rupturas del mundo. Vamos a ver, en ambos casos hay una persona que quiere acabar con la relación y otra que no. Es igual quien sea el culpable o quien lo haya provocado. Nosotros lo único que vamos a hacer es darle ese pequeño empujoncito que les hace falta. La historia ya estaba terminada cuando nosotros entramos en escena. Perdona, ¿me estás mirando el culo? ¿Yo? No. Bueno, sí, pero vamos, que ha sido muy poquito, casi como un acto reflejo, ¿sabes? ¿No? Oye, ¿tenéis esa de...? Mi limón, mi limonero, entero me gusta más. Un inglés de oye, que... De las cervezas. Las Butler Limón, ¿con canción o sin canción? Sin canción. Con canción. El rato, pues es diferente. Pero que no quiero decir eso, lo que quiero decir es que... Pues bueno, pues que... Pues qué. Oye, déjame hablar, ¿eh? No, porque si vamos a hablar los dos a la vez, dejamos el tema aquí y lo recuperamos cuando estés un poco más tranquila. No, pero no estuve tranquila, ¿eh? Yo, el que parece ponerse nervioso eres tú. ¿Qué pasa? ¿Que tienes algo que esconder o qué? A lo mejor la que tiene algo que esconder eres tú, que has vuelto a cambiar la contraseña del portátil. Oye, ¿y tú cómo sabes que he vuelto a cambiar? No, aquí estamos hablando de un tema muy diferente. Sí, aquí lo que estamos hablando es que al parecer alguien tiene miedo de hacer público su compromiso. Ya estamos con lo mismo, ¿eh? ¿Te recuerdo quién le pidió a quién que nos fuéramos a vivir juntos? Bueno, también hemos tenido algún problemilla que otro con una clienta que no quedaba muy satisfecha. Pero nada que ver contigo, ¿eh? Seguimos muy contentos con tu trabajo. Tu cheque, ¿no? Tú venías por tu cheque. Cierto, tu cheque. Ah, sí, pues mira, te llamamos la semana que viene, te vamos a pasar la nueva dirección de la empresa, que, por cierto, cambiaremos probablemente lo que es el nombre de la empresa y la dirección y un poquito todo. Ya sabes, esos pequeños truquillos para ahorrar un dinerillo con Hacienda, ¿no?